Palabra de vida. Del libro de la sabiduría, capítulo 6, versículos 1 al 11. Oíd, reyes, y entended. Aprended, soberanos de los confines de la tierra. Estad atentos los que gobernáis multitudes, y estáis orgullosos de la muchedumbre de vuestros pueblos, porque del Señor habéis recibido el poder, del Altísimo la soberanía. Él examinará vuestras obras y sondeará vuestras intenciones. Sí, como ministros que sois de su reino, no habéis gobernado rectamente, ni guardado la ley, ni caminado siguiendo la voluntad de Dios, terrible y repentino, caerá sobre vosotros. Porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán poderosamente castigados. Que el Señor de todos ante nadie retrocede. No hay grandeza que se le imponga. Al pequeño como al grande, Él mismo los hizo. Y de todos tiene igual cuidado, pero un examen severo espera a los que están en el poder. A vosotros, pues, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendáis sabiduría y no caigáis, porque los que guarden santamente las cosas santas serán reconocidos santos, y los que se dejaren instruir de ellas encontrarán defensa. Desead, pues, mis palabras, ansiadlas, que ellas os instruirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 82. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Proteged al desvalido y al huérfano. Haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo todos, moriréis como cualquier hombre. Caeréis, príncipes, como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?». Y le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resulta impresionante el mensaje de la primera lectura que nos presenta hoy la liturgia, tomada del libro de la sabiduría, capítulo 6, cuando exhorta a los gobernantes y poderosos de esta tierra. En efecto, el texto afirmará: «Escuchen, reyes, entiendan y aprendan, gobernantes del mundo, presten atención los que dominan pueblos. El poder que ustedes ahora tienen les viene de Dios, y la soberanía que ahora ostentan les viene del Altísimo. Él, Dios, examinará sus acciones y sondeará las intenciones de su corazón. Si no gobiernan rectamente, ni guardan la ley, ni actúan según la voluntad de Dios, vendrá un juicio terrible y repentino sobre ustedes. Un juicio implacable y riguroso les espera a todos».
Hoy oremos por nuestros gobernantes, para que sean sabios y alejados de toda soberbia que enceguece el corazón, puedan buscar verdaderamente la justicia y el bienestar para todos los hombres. Pero pasemos al Evangelio de hoy. En un conocido pasaje, Jesús sana a 10 leprosos y, según la ley ritual, debían de presentarse ante el sacerdote para que certificara su sanación y pudieran ser reinsertados no solamente en el seno de sus familias de donde habían salido por su lepra, sino que debían de ser reinsertados en la comunidad social y en la comunidad religiosa. Ocurre que de los 10 leprosos, uno extranjero samaritano tiene la delicadeza de corazón para regresar donde Jesús y agradecer con humildad y sencillez el bien, la salud, la sanación de su cuerpo. Nos dice en efecto el evangelista San Lucas que, alabando a Dios, se postra ante Jesús, coloca su rostro en tierra a los pies de Jesús y le da gracias con gran humildad, una postura existencial contraria a la de un gobernante o poderoso de esta tierra lleno de soberbia. Son estos últimos, estos pequeños de Dios, los leprosos, los que Él aprende a amar, a consolar y a sanar. Y no puede ser más elocuente la expresión del enfermo cuando le dice: Jesús, Maestro, ten compasión de mí. Y a coro los leprosos repetirán: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Hoy te pregunto, cuando Jesús ha realizado tantas obras en tu vida, cuando te ha curado en momentos de enfermedad, cuando te ha librado de accidentes, cuando te ha levantado de caídas, cuando te ha mostrado un futuro luminoso donde todo parecía oscuridad y tormenta, ¿has regresado agradeciendo a Dios? ¿O eres de aquellos como esos 9 leprosos que solo buscaban a Jesús en la necesidad, en su precariedad, y apenas son curados, apenas son sanados, se olvidan de Dios en Jesucristo? No podemos pecar por ingratitud. Aprendamos a ser agradecidos. Y hoy me pregunto, y te pregunto a ti, ¿por qué somos ingratos en la vida? Recordando un viejo refrán de las abuelas: amor de hombre, mujer y gato, ¿cuál de todos más ingrato? Recordando ese viejo aforismo de la sabiduría de nuestro pueblo, descubramos 3 enseñanzas. ¿Por qué somos ingratos? La primera respuesta es que el orgulloso nunca será agradecido. Eso solo lo entiende el humilde de corazón, porque el orgulloso cree merecerlo todo, cree tener derecho a todo. El humilde, por el contrario, reconoce que toda bondad, que todo favor que recibe en su vida es por pura gratuidad, porque él siente que no merece, por merecimientos o méritos propios, no merece nada para su vida. Pero además de que somos ingratos por orgullo, también podríamos decir en un segundo momento o enseñanza que somos ingratos con Dios por desconocimiento, ignorancia o falta de fe, de reconocer de dónde nos vienen todas las bendiciones en la vida, todos los regalos, todas las bondades. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre, bendito el hombre que pone su confianza en Dios, nos señalará y enseñará el Salmo primero. Y hoy te digo, no dejes que tu ignorancia te lleve a creer
que todo lo que has conseguido, recibido como bendición en tu vida, es por mérito propio o por amistades importantes, influencias sociales que tengas. Créelo, todo, salud y enfermedad, riqueza y pobreza, adversidad y prosperidad, todo lo permite Dios y aprendamos a agradecerlo. Finalmente, en una tercera respuesta a la pregunta por qué somos ingratos, además del orgullo o del desconocimiento o debilidad en la fe sobre Dios, a veces somos ingratos porque el corazón se nos endurece, porque vivimos en pecado, porque somos indolentes o insensibles para reconocer la mano de Dios, la acción de Dios en tantos ángeles, personas concretas, empezando por nuestros padres y familia, que Dios nos envía para ayudarnos, apoyarnos, guiarnos y protegernos. Señor, que el orgullo, la ignorancia sobre ti o la dureza de corazón no nos vuelvan como esos 9 leprosos que con utilitarismo buscaron a Jesús, pero con ingratitud se olvidaron de retornar a Jesús para agradecer el regalo de su sanación. Que el Señor te bendiga abundantemente en todas las acciones y circunstancias de este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.